Entonces, ¿qué ahora? Good evening, people.
Well, today is the last day of this module. We only have 7 students right now. Where's everyone? Okay, well, anyway, we have to start. Oh, good evening, everyone. I'm going to take the first attendance of the night. Please. Oh. Really? Good evening. Good evening. Well, let me see. What about this one? Es el que estoy, el de la reunión en que estoy ahorita. Ahí les acabo de poner uno en WhatsApp. Okay. Teacher, es que sabe que ahora cuando uno se inscribe a la reunión, no le tira el link para entrar a la sala. A mí me tocó meterme con el ID y la clave. A mí me tocó desde el correo, porque cuando intentaba entrar me salía, usted ha sido registrado, pero no me daba paso. Algo han hecho aquí que ahorita estamos. Bueno, aquí les estoy poniendo en el WhatsApp el enlace que me da la reunión. Ah, y dura el enlace, teacher. El enlace no lo va a perder. Tienen que digitar directamente el ID y la contraseña. Yo así hice también para entrar. Ajá, sí, no apertura, no funciona. Ellos tienen que escribir directamente todos los números del ID y la contraseña.
Good evening, teacher. Hoy sí, gracias. Okay, thank you. Sí, vamos a ver, esta vez. Oscar no ha entrado. Ok, vienen ya. Algo han hecho que ya no los quieren dejar entrar. Ok, welcome. I'm going to take the last attendance of the module. Ok, so please, cameras and respond. Ana Celia Mena. Present, teacher. Okay, welcome. Ana Maria Marcela Siu. Present. Good, welcome. Andrea Carolina Ortiz. Present. Perfect, welcome. Blanca Isabel Tunaca. Diana Vanessa López. Edgar Eduardo García. Present. Okay, welcome. Fernando Salvador Figueroa. Present, teacher. Okay. Gerson Orlando Deodanes. Present. Good. Glenda Margarita Ortiz. Niña, ¿dónde me dejaron a Margarita? Creo que por el tráfico, teacher. Porque vive del lado de Soyapango y es bien pesado por ahí. Mamá, eso me lo dio. Irma Mercedes Flores. Iván Alberto Castillo. Johnny Alexander Escobar. Present. Okay. Jocelyn Angelina Ramírez. Present. Good, welcome. Manuel Alberto Mena. Miguel Ángel Romero. Present. Okay. Oscar René Molina. Present, teacher. Okay. Rafael Antonio Martínez. And Rodrigo Enrique Hernández. Vivo. Okay, people. Present, teacher. Ah.
Okay, Rodrigo, the 10 minutes at the end are for you tonight, okay? Okay. In this moment, raining in my house, teacher. Oh, yeah? Yeah. Very refreshing. Getting my connection. Cuando yo a veces me va la señal. Mm-hmm. Oh. Tonight we are going to have a review, practice, we're going to play, and we are going to do the poll. Poll, we are scheduled to take it at 8:30, okay? So in 14 minutes, take the poll. In the meantime, I will share a link. Good practice. What's wrong with this? Okay. Oh, no, what's the problem tonight? Okay, let me see. Here. Okay. There is something here in my computer. Tengo un fantasma aquí en mi pantalla. Sí. Okay, so in WhatsApp, I send you the link for this activity. Where is this? Okay, can and cool for requests. ¿Qué fue pues lo último que estoy ayer? Okay, change the sentences so that they include can or cool. Hay que cambiar estas oraciones. Usando can, cool. If you remember, for polite request, what are we going to use for polite request? Can or could? Could. Could, okay. And for informal request? Can.
Yes, can. So, these sentences, I want to have some coffee. You have to write it using could or can. Okay? That is the activity. Says polite request, could. Says informal, can. There are 10 sentences. For example, the first one should be will I have some coffee, please? Do I have some coffee, please? No sé si en este ejercicio los hayan puesto exactamente. Decir, please. Tal vez el please. Pero bueno. Vamos a analizarlo después. Ver cómo está. Ah, está buena. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos hacer en los 10 minutos mientras llega la hora de que se. Okay. Work individually. Later, we are going to work together to check. No sé si logran ver, pero me ha quedado una sombra aquí. It is the ghost. Sí, me bloqueé esa parte de la pantalla. No sé si lo pueden ver ahí. It's ghost. Sí, es un cuadrito. alguna. Teacher, ahora administrador de tareas. Hay que llamar el puede haber una tarea Ghostbuster. Oculta. Una tarea oculta. Ajá, puede ser con Control Shift Escape, puede abrir el administrador de tarea y ver qué puede ser lo que se esté ejecutando. Control Shift Escape. O con Windows D minimizar todo y ver si hay algo por ahí. Están. Todo eso está ocupando. Edge, FS, Google Chrome, PowerPoint, Word. No le aparece nada. Nada de eso es extraño de lo que está usando. No. Ok. Pruebe a hacer usar. No sé por qué me aparecen los. Con Windows D puede minimizar todo. Obvio, ahí va a minimizar todo. Entonces puede que alguna una ventana esté ahí, pero, o sea, no se vea. A veces pasa eso. Cuando uno ejecuta alguna. Algo como una. No sé cómo explicarlo, pero hace un pop-up y queda como una pantalla ahí. Pegada. Yo tengo dos Zoom meetings. Eso sí. Ajá, una creo que es la del perfil y la otra es la de la reunión. ¿Windows qué me diste? D. De dado. Windows D con el teclado. Puede que ahí minimice todo. Nada. Es pequeña, es un cuadrito aquí. Ajá, o sea, es como que estuviera algo ahí. Dele en la esquinita al cuadrito, ahí por donde debería estar la X, por ahí. Por ahí. Por ahí. Imaginariamente donde debería estar la X. Ah, o dele clic derecho al cuadro y ahí le da cerrar. Da nada. No. Windows Tab para ver que se desplieguen todas las pantallas.
la tecla Windows Tab, que es lo que puede estar abierto ahí. Justo lo que estoy usando. Ajá, no se ve nada, nada raro. Es los fantasmas atacan. Teacher, fíjese que a veces a mí me aparece ese cuadrito, pero es cuando uno, a veces como que apretó y algo, pero en la pantallita del Windows. Entonces cuando yo la vuelvo a presionar y después la vuelvo a quitar, eso desaparece, esa pantallita. Esa, pero como esa que está superpuesta. Pero está es como que usted quiso, como que usted quiso buscar algo. Entonces, eso se sobrepone. Yo más bien sí, creo que desde la última actualización que ha tenido Windows, tiene esa pequeña falla o error, que cuando te cae el tipo, es como que si fuera una notificación, pero en realidad no es una notificación. Listo. Y queda como que plasmado. ¡Bravo! Ajá, quedó. Gracias. Que desapareció cuando le di clic al Windows. Y es que a veces ahí es en donde se queda como pegado ese pedacito y no se termina de... Creo que debe tener algunos problemas de compilación Windows 11, entonces quizás por eso pueda dar también eso. ¿Me bloqueaba estos comandos? No, no, no. Okay. Thank you. You're welcome. Ok. Entonces, ¿qué dijo que íbamos a hacer, teacher? Que hiciéramos 5 oraciones usando no, this exercise. Ah, ok. El link es, ahí está, que no se lo puedo poner en el chat. Ah, ok. Ahora sí ya lo puedo abrir el chat. Ah, oh, el link sí, entonces. El link lo puse en WhatsApp porque no podía abrir este chat. Vamos a ver. Ahí está. No nos mando ahorita al grupo porque ya nos va a tocar la hora de la encuesta y así.
Okay, guys, we're going to take the poll. So, would you please stop the exercise, okay? Stop the exercise, we're going to continue later, okay? Paremos ahí, vamos a tomar la encuesta. Así es que, en primer lugar, vamos a ver el video, ¿verdad? Que nos dice que vamos a hacer la encuesta. Para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso.
Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok. Solo Andrea o Margarita, no sé si me pudiesen reenviar el correo porque a mí no me lo mandaron. Ya se lo mando. Gracias. Y en el WhatsApp no le llegó. No, no me mandaron nada. De hecho, en el grupo hoy enviaron. Ahora sí, enviaron todos los datos. En el grupo están, sí. Los datos, no me fijé en el grupo. Ahí están los, este día lo mandaron. Del curso, sí. Ahorita reviso ese porque si no, correo, si no. Ya se lo reenvié, si gusta reviso. A ver. Igual a mí, sí, igual no, manera, me a mí no me mandaron al correo. A correo, pero creo que desde WhatsApp se puede hacer. Si quieres se lo mando, Margarita, para que vea los datos de la empresa y todo. Gracias, está bien. Sí, eso es lo que es diferente a cada uno. Los datos de empresa, sí. Los datos personales. ¿Verdad? Porque deben coincidir con los datos con los que se registraron, ¿no? Entonces, si les parece, pues vamos viéndolo primero, ¿verdad? El nombre, detalle del curso. Teacher, ¿verdad? Desde mi WhatsApp, entonces ingreso ahí a esta encuesta. Sí, ahí, aquí está. Vean acá, está el mensaje de WhatsApp que pusieron. A mí hace unos días me lo mandaron de manera personal. También. Yo creo que, no sé si a todos se lo mandaron. Y ahí van anexo con todos los datos de la empresa y todo. Exacto. No, es que era lo que le decía, que a mí no me mandaron eso de los datos. No, a mí me lo enviaron por WhatsApp, porque por correo no me lo mandaron. Ah, no, tampoco. Sí, utilizan ya sea WhatsApp o correo. Acá este es el enlace para tomar la encuesta. Dígame. Mi nombre está mal escrito en el correo. No sé si lo dejo así en la encuesta o lo corrijo. Porque yo en la lista la tengo como Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Soy Jocelyn. Ah, perdón. Ok, Jocelyn con doble S, Y, N, E. Ajá, pero la E no, mi nombre no lleva E. Entonces no sé si así me tienen registrada y así vayan a salir. Sí, así está registrada. Entonces lo dejo así. Sí, déjenlo así. Ok. Y bueno, que luego se comunique con la academia para cuestiones de los diplomas. Ajá, sí, por eso más que todo le consultaba. Para la encuesta, sí. Y notifíqueles eso. Déjenme si no hay problemas. Ok, entonces, ya les decía, lo primero está la orden de inicio. Nombre completo. No debe de estar de acuerdo.
el electrónico, el que está en el registro. Otro, no, pero el mismo que está en el registro. El lugar. ¿Cuál? El número de celular, el que está. Documento de residencia, residencia, empresa donde trabaja, el correo para que den la razón. Alguien no lo tiene y quiere fijarse de cómo está, aparece su empresa, pues yo lo tengo. El nombre del proveedor, número 9, nombre del proveedor, lo buscan. Nosotros somos Inglés Corporativo, Legal International, etc. Está Open English, está ahí, Batich. Hay varios, Sí. Son varios proveedores. El nombre del curso, de nuevo al WhatsApp. Inglés principiante, modo de este. Este es. Veamos. Ya este, el número 11, eso sí, ya es al gusto. Fecha de inicio del curso, la fecha que está. 1 de septiembre del 2000. Habla aquí en el calendario. Septiembre, fecha en que finalizó el curso, 9 de octubre, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Esto no tiene que ver con que si usted se siente satisfecho de lo que usted hicieron. Sino si usted está satisfecho de cómo se le dio el curso, todo lo que tiene que ver con cómo se le dio el curso. Eso tiene que ver esta satisfacción. No, por ejemplo, porque algunos se confunden y dicen, no, yo no estoy satisfecho porque falté mucho. No, no tiene que ver con usted. No es su desempeño, sino del desempeño de la academia, del facilitador, todo el servicio. Menciona que otros cursos son de su interés. Aprender con el support. Podemos poner ahí sus. Y algún comentario extra que tengan, pues también. Luego al darle a enviar, pues tiene que aparecer la pantallita de esta pantalla. A este, hay que hacerle la captura de pantalla y enviarla como mensajito
con su nombre, escribiendo su nombre. Al grupo de listo. Mario Calla nos dijo cuáles he recibido. Pongan a Celia, ¿qué número no le sale? Bien, tengo ya las tengo ya la de Rodrigo. Tengo la de Johnny. Tengo la de Iván. Tengo la de Marcela. Hablando de las capturas de. Tengo la de Andrea. Tengo la de Jocelyn. Tengo la de Blanca. Tengo la de Oscar. La de Margarita. Tengo la de Son.
Bien, me faltan dos nada más. Uno, dos, tres me faltan. Los que estamos aquí. Buenas noches, teacher. Buenas noches, Irma. No puedo hacerla ahorita la encuesta, voy manejando, me agarró la tormenta. Cuando llegue, ¿se puede todavía si está el enlace? Sí, sí, claro, ahí está en el grupo de WhatsApp. Está. Gracias. Gracias. Delia, no sé cómo va. ¿Quieren algo? Teacher. Hola. Ahí en el comentario nomás le puse excelente facilitador. A usted, ¿está bien ahí? ¿O otro tipo de comentario? Póngale ahí. ¿Está bien ahí? Sí, claro. Okay, guapo, buen mozo. Oigo, mi esposa, teacher. No lo ha visto y todavía. Sin esposa. Perfecto, gracias. Bueno, los que ya terminaron pueden seguir con el ejercicio. Más tarde, perfecto. Ahora sí los voy a colocar en grupos para que puedan revisar. Okay. Okay, go to your groups and work together in that exercise, okay? We can check later. Hubiera tomado más. Entren a los grupos, hagan juntos el ejercicio.
barrida de Jiménez, otro para el mercado para salvar la posesión de Portillo que manda el balón. Salió mal. Teacher, oí que entró. Siento. Sí, ahí está, teacher. Fíjense que yo ya las había hecho y salieron solo tres buenas. Entonces no sé cómo van porque y la cerró. Aquí están. No. Ajá, no, sí las puede ver. Aquí está. Es que no sé cómo van. Ajá, o sea que la duda sería cómo usar ese can. Está usando el number two. Could I? I want to sit here. El ¿sería? Verbo es sit. Uh-huh. Okay. Entonces.
Sería cool. I sit here. Yes. Ay, es que ya vi que metí have. Cool. I sit here. Please, siempre. Por formalidad. Vaya, esta sí no sé si así era. No, porque es you. Why? Entonces, sería, can you pick up the children? Ah, es que eso es lo que me confundió entonces. Can you pick up the children? Y siempre lleva please en este caso. Sí. Esta sí la tenía ahora. Es tal cual. Ajá. Will I stay with you? Y acá sería, could you pick up the children? Se parece a la de arriba. Se puede. Could you pick up will you pick up the children? Y acá sería siempre cool you to come over later. Will you come? O sería cool I come over later. Could you come over late, please? Could you come over late? Solo arregle la you. Ah, el you. Se me fue. Sería. Okay. Agarra los grupos. Thank you, teacher. Okay. ¿Y tú? Yes. Veamos informal. Can you give me a hand? No sé, ya quién ahí. No, no, ahí no fuera el please, porque es informal. ¿Hola? Ahí no iría el please, porque es informal. El compañero dice que sí, no sea él, reclámele, mire. No, yo solamente pregunté porque no estaba así. Ah, no. Ya ves, yo te dije que no llevaba, porque no te puedo decir si es informal. ¿Te puedo decir por favor o no por favor? Así que... es que me estás haciendo regalo aquí. Me estás haciendo quedar mal. De hecho, la 4 me salió buena a mí, aunque le coloqué please. No la sé. La voy a dejar así, tal vez a ver qué sale. Ahí sería can I también. Sí, por ser informal. Can I use... Teacher. Como en la parte de que nadie siempre utilizaríamos como please, o sea, dependiendo quizás la situación, ¿verdad? O sea, en este caso, ¿puedes venir más tarde, por favor? Sí.
Yo lo usaría, no sé si quienes han armado el ejercicio lo han puesto. Ajá, es que, sí, o sea, sería un poco como impulsivo, solo puedes venir más tarde, ¿vale? Y descortés quizás sería el término. Probemos a ver cómo nos va. ni el ejemplo. Ya llenamos la encuesta, va, teacher. ¿Hola? ¿Qué pasó? Y Chedi, ¿por qué no? Vean ustedes mismos y díganme cuál es el error. I want to have some coffee. Oh, está en mayúscula. No. Let's see. Cole, I have to some coffee. Teacher, pero es esta tal cual como usted la hizo como ejemplo. Oh. Could I have some coffee? Ah, el tú. No sabía el tú. El mínimo como un pulso, pero tú. Todo el mundo. Ala, pues. Bueno, pues. Bueno. Yeah. Bueno, sacamos cero, déjenme decirles. A ver, porque aquí no lleva el tú y cero. Vale. ¿Por qué? Ah, pero esa, ¿por qué? La 7. Can I get me a hand? Y ahí sí utilizaría to me. ¿O cómo, teacher? ¿Ahí qué sería? No, por el please. Ah, mira la oración, como dice. I want you to give me a hand. Ah. I want you to give me a hand. ¿Puedo darte una mano? Puedes darme una mano. Ajá, ajá. Puede darme una mano. Puedes darme una mano. Ajá. ¿Y a dónde iría el you? Can... Sería give you. Can I give you? No. I'm lost. Can you give me? Can you give me? Oh, sí es cierto. Can I? Sería, can I give? Can you give me? The light. Ay, qué cosa. Entonces, esto no iba esto. I want, ni el. Repeat. Hey, pero copiarlas para solo pegarlas después y corregir. Ah, ya estuvo. Va, entonces hey. Sería call. I have some coffee. De la C, correcto. Bueno, ya ni me cargó. Ah, ¿cómo no viste cargar? A ver. Teacher, si es informal, lleva el tú. Y si es formal, no lleva el tú. O al revés. Ya lo hicimos como 88 veces y no nos sale bueno. ¿Qué pasó? Estamos esperando a quitarle el link otra vez. The structure is could or can. Subject. Verb in the base form. Complement. Verb in the base form. Interesante. Okay, we're going to do it together. Vamos otra vez a partir de las 6.
Okay, people. Let's work together, okay? Let's see. I'm going to give you the control to write the answer, okay? Let's start with Margarita. Margarita, teacher, please. Ahora no habrá segunda atente. Yes, yes, yes. Thank you, thank you. Sí, teacher, me decía la número uno. Yes. Ok, permítanme un segundito. Sí. Sería call. Right, right. Take the control. I give you the control. Ok. Could I have some coffee, please? Yes, le he cedido el control para que escriba. Ah, perfecto. En ese momento, sí. Okay, thank you. Okay, I'm going to take the second attendance. So please respond. Ana Celia Mena. Ana Celia. Ana María Marcela Siu. Present. Okay. Andrea Carolina Ortiz. Present. Okay. Blanca Isabel Tunaca. Present. Present. Okay. Diana Vanessa López. Edgar Eduardo García. Present, teacher. Okay. Fernando Salvador Figueroa. Present, teacher. Okay. Gerson Orlando de Oranes. Present. Okay. Glenda Margarita Ortiz. Present, teacher. Okay. Irma Mercedes Flores. Present, teacher. Okay. Iván Alberto Castillo. Present, teacher. Good. John Alexander Escobar. Present, teacher. Okay. Jocelyn Angelina Ramírez. Present. Okay. Manuel Alberto Mena. Manuel Alberto Mena. Miguel Ángel Romero. Present. Okay. Oscar René Molina. Present, teacher. Rafael Antonio Martínez. Present, teacher. Okay. Rodrigo Enrique Hernández. Okay. Manuel Alberto Mena. Okay. Continue then. Number two. Let's see. Miguel, can you write number two, please? I'll give you the control. Now. Come again? No escribe, teacher. No has tomado el control. Ni el control te quiere. Here. Give me a second.
Ahí está. Okay. Now next, Rafael. You there, Rafael? Vaya, yes, para teacher. Que te... Okay. Now. Johnny. Hi, teacher. Four, please take the control. Teacher, ¿cómo estoy? Okay. Okay, ya. Oh, solo que no veo, teacher. Lo que pasa es que como estoy con el teléfono y pick up the ship. Okay. No, todavía no, teacher. Todavía no. Okay. No, teacher, tengo problema. No marché. Ahí está, teacher. Okay. What do you think, people? Can you, teacher? Can you? No me acordé. Solo que me cuesta escribir, teacher, con el teléfono. Ah, gracias, teacher. Okay. Now, next. Oscar. Oscar. Five. Where are you, Oscar? Where are you? Oscar, take the control. Yes, big teacher. Oscar. Tiene apagado el micrófono, Oscar. Oscar, no se oye. Todavía no se oye. Creo que está right in your house. In your house. Oscar. Hoy sí, gracias.
Sí, no estaba el botón ahí de activar el sonido. Lo busqué aquí abajo y la lluvia quizás lo iba. Dele cuando sea así. Uh-huh. Ahora no veo la pantalla. Al teacher veo ahí en pantalla gigante ahorita. ¿Qué pues estoy compartiendo? Vamos a hacer chiquito esto. Cambia la vista, en esquina superior derecha está, para uh-huh. que se la cambie. Ahí está. Entonces ahorita para agarrar el cursor, ¿a dónde le doy? Ya lo tiene, ahí está ya. Ahí está, vamos a ver. Ah, ok, probando sonido. La 5, ok. Ay, vamos a ver si sale buena. ¿Qué? Uy. Vamos a corregir esta. Can you? Pick up the children. Quiero ver, can you pick up of the children, please? Hey, ¿qué dice el público? Hola. Es cool. Okay. Por eso me salió mal en el otro, entonces. Okay, thank you. Next is Edgar. Edgar Hills. Ready, teacher. Take control. Ahí, teacher. Okay, good, thank you. Sí, Blanca, number 7. I will give you the control now. Toma el control. ¿En qué pestañita? ¿Cuál pestañita para tomar el control? No, ya lo tiene, escribo. Ya lo tiene. Solo escribo. Sería que... ¿Eh? Va, compañero. Marcela, number 8. Second, now.
Andrea. I'm Jocelyn, number 10. Okay, well, let's check, people. Le faltó el tú, quizás, yo sé. Vamos a ver. Can you give me a hand? Probablemente lo consideraron que siempre debía llevar, please. Este lo lleva, can. Lo probamos, teacher, y no sale. Eso le iba a decir, nosotros probamos de mil formas y no nos salió buena ninguna. Porque les alcanzó el tiempo, como 84 veces. I want you to give me a hand. Can you give me a hand? Pero para mí está bien. Can you give me a hand? Sí. And you pass me the salt as well. Can I use your pen, please? As well. Ah, para mí está. Diez, entonces. Vea esta. Can you come over later? Es igual la forma. Es igual. Pero es la misma. Ah, no lleva el please. En conclusión, cuando es informal vamos a usar can y cuando es formal vamos a usar could. Exactly. Bye. Wow. Al fin, entendí, el último. Flyer resulta. Valió la pena este módulo. Bye. Solo con eso ya estamos pagados. Yo saqué cero, compañeros, déjenme decirles. Tres me saqué yo. Yo me saqué cuando tres también. Cuando ya saqué uno me sentí feliz. Pero este no era el examen final, Batiche. Con este pasábamos, no pasábamos. Con este era todo arrastrado. Bueno, quiero decirles que lamentablemente esto quedó grabado, que dijeron que sacaron sí. Cero. Lamentablemente todos repetimos el módulo. No, no les toca no, diploma. No aprendimos nada. Any question with this? Y hasta quedé grabado. No, eso nada más, tal vez nos amplía cuando debemos usar que. Bueno, sí. Pero ¿cómo saber que es una respuesta o una pregunta formal? Creo que el informal se utiliza con la charada, teacher. O, sí, o con quién. Sí. Uh-huh. ¿Con quién como dice la canción, ¿con quién estés? Entre lágrimas y risas. No, hijo. Pensarás sí. Que fuiste niña. Es jueves, pero tranquilo. Jueves, tranquilo, hijo, tranquilo.
Okay. Well, let's play. Ya me tomé una pacha con el bebé también. Vamos a ver. Vaya. Let's see. Okay, let's start with this. Complete the formula. Okay, vamos a ver. La estructura. Hemos visto could, would, luego subject, pues. ¿Qué sigue después? Complemento. The verb. Verb or complement? Okay, let's see. Verb. Activity. Yeah. Verb. Would or would, plus subject plus verb. Okay. Oh, interesting. What is the Spanish translation of could and would? Podría. Oh. Yes, yes. Okay. Is the word she a subject or a verb? Subject. Subject. Okay. Complete the sentence. Would you some enchiladas? Eat. Like. Eat. Eat. It. Yeah, could be. Make. Y tiene más sentido con hacerla, aquí con comérselas. Okay. Could you make some enchiladas? Could you cook some enchiladas? Could you prepare some enchiladas? De cualquiera de estos es correcto. Yo estaba comiendo enchiladas hace rato. Oh. Está bien. Complete the formula. Could, would, plus verb activity. Subject. 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 Okay. Subject. Complete the sentence. Could I to the party with my friends? Go. Go, come on. Make también. Qué bárbara, Andrea. Oh, Andrea, yes. Ha aprendido mucho. Pero ahora que si es make, no debería de llevar el to. Interesting. Do I go to the party? Or no make to the party? Make the party. Complete the sentence. My friends stay tonight. Can. Cool. 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 Y ahí dice, si era informal, podría usar can. Can. Yes. Ahí está. Ah, pues sí, aprendí.
Okay. What is a subject? Well, person, animal, object, occasion. That is the subject. Object. Is the word go a subject or a verb? Verb. Verb. Complete the sentence. Could I go to the bathroom? Go. I take. No. Go. Stay. No. Stay. Could I stay to the bathroom? No. Could I go to the bathroom? Yes, go. I go to the bathroom. Would dance with me? You. Could you dance? Yeah, could you? Could you? Could, se puede decir, could she dance? Sí. Ah, si usted se lo está pidiendo permiso al papá. No. Sin permiso, mejor pedir perdón. Sí. Tras del patocho. Is the word it a subject or a verb? Verb. We use could or would for what? Missions or request? Request. Oh, both. Complete the sentence. He makes some cookies. Cool. Yeah, cool or what? He makes some cookies. Is the word my dog a subject or a verb? Subject. Subject. Yes. Is the word Pedro a subject or verb? Subject. 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 Complete the formula. Or subject? Is question? Cool or wool? Cool. Cool. Yes. Complete the sentence. Could he to the house today? Come. Stay. Yeah. Go. Stay to, no. Go. Come. Ah, come. Will he come to the house today? ¿Podría él venir a la casa hoy? Complete the sentence. You come to my house? Cool. Okay. Ambas. Complete the sentence. Could you This is asking for favors. Asking for favors. En esta circunstancia, en cada circunstancia, ¿qué favor pediría? You meet your favorite idol. Let's play.
veamos. De acuerdo a las circunstancias, ¿qué pediría? Your friend's music is too loud. ¿Qué le pediría? Oh, are you there? Don't make noise. Are you using cool or wood? Cool your friends. En este momento, your friend's music is too loud. Bajarle a la música, no sé cómo se dice. Call your friends. Did you lower down the music? Down the music. No sé. Hey. Can you turn down your music? Turn down your music. Can you? No sé, can you? Es como es tu amigo, puedo usar can. Can you turn down your music? Turn down. Es bajarle. Okay. Bajarle. Ajá. Turn down. Sí. You want a selfie with your friend. Le pediría. Take one picture. Can you take a picture with me? Mm-hmm. Okay. Can you take a picture with me? Perfect. Mm-hmm. Your food is bland. Simple. Oh, cool. Can you pass me the salt, please? Okay. Ah, cool. Es cool porque formal es en la mesa. Depende. En un restaurante formal. Con la cherada. Con la cherada no se le pide, solo se agarra. Hey, give me the salt, man. Sí, no. Pass me the salt. Por eso le puso Q, porque está en una mesa de vidrio. Todos esos detalles tienen que ver, bien. Your friend has cookies and you're hungry. Your friend. Can? Can you give me some cookies? Mm-hmm. Okay. Uh-huh. Mm-hmm. Can you give me? Can I have? Can I have? Está bien. Este es un ejemplo. Can I have a cookie? Can you give me a cookie? Can I have some cookies? Okay. You are traveling, but can't find the right way. You can travel. Can you travel? Cool. No. You are lost. You help me? Can you help me? Okay. Cool. Can you help me or could you show me the way? Could you show me? Okay. Mm-hmm. Your pencil fell down under your friend's chair. Can you pass me this pen? Can you read? Okay. Ahí abajo. Could you pick up? Pass me is correct, so you can use pass. Aquí en la cama del pica se cayó. Pick up is recoger. Recoger. You pick up my pencil. Okay. Could you pass me the pencil?
My pencil. You were writing and made a mistake. Could you write in? You were writing and made a mistake. Could you lend me an eraser? Could you lend me an eraser? ¿Puedes prestar? Lend es prestar, teacher. Yes. Lend $20. Prestame $20. Could you lend me, yeah. Otro verbo. Ahí nos consiguió los verbos, teacher. No. Se los tengo, pero si no se pasaba. Acuérdense. Ok. Lent. Someone called you, but you are too busy. Could you like call me later? Okay. Could you call me later? Your only pencil broke. Can you lend me a pen? Okay, or your pencil sharpener. You lend me your pencil sharpener. Please, a pencil sharpener. Sacapunta. You need the taxi driver to go to Gangnam. Good. Good, you need drivers. But no. Can you please take me to Gangnam? Take me to llevarme. The jar is too tight for you to open. Está muy apretado el bote. Can you open this jar for me? Open this jar for me. And the last one, because it's time, your nose is running. Está mocoso. Could you give me a tissue? Tissue es un pañuelito de papel, ¿no? Give me a tissue. Okay. Well, it's time to and so please respond. Ana Celia Mena. Present, teacher. Okay, thank you. Have a good night. Ana Maria Marcela Siu. Present. Okay, Andrea Carolina Ortiz. Present. Okay, Blanca Isabel Tunaca. Present. Diana Vanessa López. Edgar Eduardo García. Present. Okay, Fernando Salvador Figueroa. Gerson Orlando Giordanes. Present, teacher. Present. Okay, Glenda Margarita Ortiz. Present, teacher. Good, Irma Mercedes Flores. Present, teacher. Okay, Iván Alberto Castillo. Present, teacher. Good, John Alexander Escobar.
Present, teacher. Okay, Jocelyn Angelina Ramírez. Present. Perfect. Manuel Alberto Mena. Miguel Ángel Romero. Present, teacher. Okay, Oscar René Molina. Present, teacher. Okay, Rafael Antonio Martínez. Present, teacher. Good, and Rodrigo Enrique Hernández. Present. Perfect. Okay, people. Bueno, terminamos el módulo, ¿verdad? Gracias por participar. Cuídense. Vean ahí si ya está su documentación lista para el próximo módulo. ¿No? Y bye, este, bye. ¿Qué cosa? Tienen ahí mi WhatsApp, el número, hasta la palabra. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Feliz noche a todos. Gracias, teacher. Pleasure. Good night. Good night. Un gusto, teacher. Pasen buenas noches a todos. Un gusto haberlos conocido. Nos vemos en el otro módulo, señores. Feliz noche, teacher. Gracias. Ok, Rodrigo, bueno, estos minutos, pues son, si hay alguna duda, pues más que todo lo último, porque como el Ken y el Kul, ¿cuál es la diferencia por utilizarlo? Porque como uno es informal, ¿verdad? El otro es, ¿qué está la, en realidad, la ilusión? O sea, ¿cómo diferencia en el uso? ¿Quién estás hablando? ¿Quién estás hablando? O sea, yo a mi casa yo le puedo decir, hey, ¿podés pasarme tal cosa? Bien. Ahora, ¿alguien? No más como la situación, quizás. ¿Con quién estás hablando? ¿Si es alguien de confianza? ¿Para qué? En otro es más afinado, pues, ¿verdad? No, sí, porque eso me ha quedado un poco. Esa es la mayor diferencia. Te considera más. Ahora, no es que. Tú usas can en una situación, está en un restaurante. Hey, can you pass me the salt? Hey, can you give me the check? So lo que le dices a un. Ahí tendrá que ser cool. Uy, ¿qué más creado esto? No. Pero es más suave el otro, ¿no? No, okay. Ah, porque sí, tenía ese como pequeño. En este caso, o sea, hay otras cosas, pero lo que se usa cool, ¿no? Por ejemplo, por eso lo hemos visto. ¿Por qué? De hecho, bueno, más adelante, son más. Es lo que se conoce como more verbs. Más. May, should, would, may, might, must. More verbs. Can y could. Como te digo, no es. Uso que le hemos dado. El uso que le hemos dado es más básicamente para este. Request, permission. ¿Para algo o para
Please. All right, it's that formal, polite. Pero, and can, se usa para habilidad, can. Could, habilidad, how. I can speak four languages. He could play football when he was a kid. Could, prácticamente es el pasado de can. Possibility for present. Alcohol can cause cancer. It did in the past. A lot of crime could be prevented. Los crímenes pudieron ser prevenidos. Y ese mismo uso es según lo que hubo, Mauro, según lo que está hablando, entonces, que como veo que ahí comenzó a ser el presente en Ken, como usted dice, el cool, para hablar cosas que sucedieron, ¿verdad? Ken, para cool es para sugerirte algo. And help you, puedo ayudarte. Sugerencia. I could help you with things. Quiero ayudarte. Cannot. You cannot smoke here, sir. Para hablar de algo que no quiero. Incondicionante. Can. You call me, I could find something. Who? Ahora lo podría encontrar. Entonces, sí hay más uso de que. No sé, no sé. Para no ustedes, lo informal y lo formal, ¿verdad? Pedir las cosas. Lo que hemos visto. Nada más tiene que ver, es lo mismo, pero nada más tiene que ser más informal. Ya, yeah. Eso le será mi lugar. Okay. Bueno, ha sido un gusto. Igualmente. Okay. ¿Cuál módulo? A ver en qué módulo lo encuentro más adelante. A ver si, seguro. Okay. Okay. Bye. Good night. Bye. Take care.